Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 57.2%. En la zona de captación del túnel 3 se continúan los trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como el revestimiento del túnel con un equipo denominado Jumbo. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina. En la ataguía aguas abajo se continúa con los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica. En el canal de llamada del vertedor 1 se continúa con el barrenado y colocación de concreto lanzado, así como con la colocación de acero de refuerzo y con el concreto en el canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con la colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como con la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.890 empleos en la construcción de la presa.